Molt bé. Benvinguts. Us volíem donar les gràcies per venir a les conferències del grup d'estudis i, en segon lloc, agrair-li al Miquel que avui sigui amb nosaltres per parlar-nos de la seva llengua, que és el basc. També donem la benvinguda a la seva família, a la Leire i a la Irati, ongi etorri. ¿Lo he dicho bien? Us volia dir que avui aquí tenim amics de la Terra Alta, que han vingut a veure el Miquel, tenim amics de la comarca de l'Anoia, que també han vingut a veure el Miquel, i naturalment tenim el millor de Catalunya, la gent del Baix Llobregat. Val, la música de fons que estàveu escoltant era una deferència del Miquel perquè és d'un grup basc que es diu Oskorri, que canten en aquest moment concretament, cantaven en català i els acompanyava l'Albert Pla, que canta en basc. La cançó es diu Euskal Herrian, Euskaraz, i que vol dir parlem amb la llengua basca més o menys. Aquest grup feia això, convidava altres cantants, aleshores ells cantaven amb l'idioma del convidat i el convidat havia de cantar amb euskera, i en aquest cas ell va triar aquest que cantava en català. Molt bé, en Miquel és un enamorat del seu país. Es coneix la història, la geografia, les derrotes, el nom de les batalles, els records més inhòspits, la gastronomia, les festes, i ho fa viure amb la mateixa intensitat que ell ho sent. És per això que els seus amics, que avui estan aquí, el Ricard i la Maria Carme i el Vicenç, vàrem decidir que havia de ser avui aquí. Ell vol que el coneguem només com que és un estudiós de la llengua basca. No, només vol que el coneixeu per això, el Miquel, estudiós de la llengua basca. Molt. Com sabeu, a Espanya hi ha quatre llengües oficials que tots coneixem perfectament: el castellà, que és la llengua dominant, el basc, el gallec i la nostra, que és el català, que són les minoritàries. En castellà ens entenem tots i això és bo, naturalment, això és molt bo, però al mateix temps és molt perillós per les altres llengües, això. Sabem perfectament que sense la lluita i també sense la tossuderia de les persones que estimem la llengua com a patrimoni i sobretot com a fet diferencial, les minoritàries ja haurien desaparegut totes. La majoria dels que som aquí venim d'època on era prohibit parlar en català, també el basc i el gallec. Però això no només va passar al segle XX, ha passat contínuament des de temps immemorables i malgrat tot aquí estem parlant en català i parlant en basc. La nostra pròpia odissea o viatge de ple d'aventures ja la coneixem. Avui no parlarem de nosaltres, parlarem d'ells. Però com tenim inquietud i volem saber més coses de les altres llengües amb les que compartim història i territori, els hem convidat. Tot i que amb el basc tenim uns orígens molt llunyans. Comparades les dues llengües, la nostra és molt, molt, molt jove comparada amb la d'ells. Jo fa un temps vaig trobar un escrit fet per una estudiant de segon curs de traducció i interpretació que es diu Laia Pascual, que he posat el lloc i el nom de la persona en honor a la Marta de Planell, que està per aquí, perquè no m'atreveixo a dir res sense posar el nom de la persona que ho ha fet, perquè si no la Marta em renya. I fa bé, eh? Diu, la llengua manipula, la llengua distorsiona, i todavía más, la llengua crea realidad. Es fascinante y a la vez asusta el hecho de saber que estamos ante el arma humana más fuerte y de apariencia más inofensiva. Qui voldria perdre l'oportunitat d'expressar-se en la seva llengua sabent el poder que té? Tots sabem que hi ha expressions en tots els idiomes que no es poden traduir. Al fer-ho, quasi sempre perdem el seu significat, i si no, endavant les atxes i etcètera, algunes coses que tots tenim al cap. No? La llengua ens porta a casa, ens embolcalla i ens protegeix. Ningú pot ser desposseït d'aquest dret. Avui hem vingut a escoltar el Miquel i estarem molt atents al que ell ens ha de dir de l'evolució i els orígens de la llengua basca. Aquí finalitzaria la meva presentació oficial. Després dir-vos que la regidora de Cultura i el regidor de barri s'han excusat, probablement vindran més tard, però tenen junta de govern, que normalment la tenen divendres i els hi han passat avui, però tenien molt d'interès en venir per saludar el Miquel, de moment no estan aquí.
Després dir-vos que tenim preparada una sortida pel dia 19, crec que us han donat la informació, fem una sortida molt interessant, l'hem preparada entre tots, en Joan Puiggròs hi ha treballat molt, com sempre, anem al Castell de Pallargues i a Guissona, tota la comarca de la Segarra. I una dada molt important, en acabar tenim una copeta de cava. O sigui que benvinguts i tot per vosaltres. Bueno, bona tarda eta moltes gràcies per la vostra assistència. Me gustaría seguir en català, però això no va ser possible. Quizás alguna altra vez. Si me vuelve a liar la rosa, que espero que no. Bueno, vamos a ver, el intentar explicar en una hora los orígenes y la evolución de un idioma, el que sea, pues es harto complicado, ¿no? Yo he hecho he organizado aquí una estructura sobre el tema, pero creo que no me va a dar tiempo, por lo tanto habrá algunos puntos que saltaré. Intentaré ir a los que yo considero que os pueden parecer más, no sé, curiosos. Bueno, entonces vamos a empezar sin dilación porque si no pasa el tiempo y no hacemos nada. Venga. Bueno, el euskera tiene múltiples teorías, pero evidentemente suena perogrullo, pero es una lengua europea. Entonces hay que hacer un pequeño inciso en cuál es la situación en la que se desenvuelve el euskera, ¿no? Hoy en día más o menos se puede aceptar que entre 6.000 y 7.000 años en una zona al este de Europa existía una serie de pueblos que hablaban una lengua que se define más o menos como proto-indoeuropeo. Esto se sitúa, como ves en el mapa, en la denominada estepa póntica, situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio y al oeste y al norte del Cáucaso, de la cordillera del Cáucaso. Entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo se produce una expansión de estos pueblos, tanto por Europa como por Asia. De esta expansión van a surgir nuevas lenguas y nuevas familias de lenguas. Básicamente son las lenguas indias, las iranias, el armenio, las bálticas, las eslavas, las germánicas, las celtas, las latinas, el albanés y el griego. Esto hoy en día viene a suponer casi la mitad de la población mundial, entre el 45 y el 50% aproximadamente de la población del mundo habla alguna lengua de estas. Luego fue una expansión que ha tenido un éxito considerable a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que había antes de llegar esta gente? Pues bueno, es complicado saberlo, ¿no? Pero han quedado restos de algunas lenguas. Encontramos en la península ibérica el ibero y el tartésico, en la península itálica tenemos el etrusco y el rético, en lo que es más o menos hoy en día la actual Grecia tenemos el lemnio y la lengua de la civilización minoica en Creta, que estaba escrita en alfabeto lineal A. El picto os lo he puesto ahí en duda porque el picto es el idioma que se hablaba en Escocia, en la actual Escocia. Porque hay autores que consideran que es pre-indoeuropea y sin embargo otros dicen que no, que consideran que puede ser indoeuropea. Y, por supuesto, el euskara. No obstante, en Europa existen lenguas que no son indoeuropeas, ¿no? En la cordillera del Cáucaso encontramos un grupo, una serie de lenguas, de varias familias de lenguas que no son indoeuropeas, son las lenguas caucásicas. Tenemos las lenguas finougrias, como el finlandés, el sami, el carelio, el estonio y el húngaro, aunque el húngaro es un caso particular, luego lo comentaré. El maltés, que pertenece al grupo semítico, y el turco, al grupo altaico túrquico. Si os fijáis, todas estas lenguas están en los confines de Europa. Las finougrias están muy al norte. Las caucásicas están haciendo frontera con Asia. El maltés es, bueno, ya sabéis, Malta es una pequeña isla muy cerca de la costa africana. Y con el turco, pues también, es solo una pequeña parte de Turquía pertenece a Europa. Entonces, vemos que son lenguas que están en el exterior de Europa, en los confines exteriores de Europa, excepto el húngaro, pero el húngaro es una lengua muy reciente en Europa, porque penetró sobre el siglo IX después de Cristo y se estableció más o menos donde hoy está Hungría. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Pues que la única lengua en la zona, digamos, centro-occidental de Europa, no pre-indoeuropea, es el euskera. Esta es una de las primeras características que tiene el euskera. Y sobre todo porque ha logrado sobrevivir, ha estado rodeada de poderosos idiomas, fundamentalmente los idiomas célticos y sobre todo, y por encima de todo, el latín.
La segunda característica que a mí se me ocurre exponeros es que es una lengua aislada. No ha podido ser emparentada con otras lenguas, de forma clara al menos, ¿eh? Lo de lengua aislada, bueno, cabe pensar que antiguamente tuvo relación con otras lenguas, pero como hoy en día no se sabe, no se ha podido demostrar, pues se la considera una lengua aislada. Y luego la tercera característica es la antigüedad. Sobre la antigüedad pues se ha escrito mucho, ha habido polémicas, pero lo cierto es que no cabe la menor duda que es una lengua antigua. A ver, no sé cómo explicaros esto. Cualquier padre o madre piensa que transmite su idioma a sus hijos de la misma forma que lo recibió de sus progenitores, ¿no? Esto es algo fácil de entender. No obstante, los idiomas van modificándose con el paso de los años. Un castellano hablante de hoy en día pues probablemente no entendería o entendería mal a un castellano hablante del siglo X, pero a nadie se le ocurre decir que son lenguas diferentes, ¿no? Pues con el euskera pasa lo mismo. Un euskaldun de hoy en día no entendería a un euskaldun de, pues no sé, del siglo I antes de Cristo, pero seguimos hablando de la misma lengua. Además, el resto de lenguas europeas se sabe con claridad de dónde provienen. Hay un momento en que existe un corte. Dejamos de hablar de castellano, dejamos de hablar de francés, dejamos de hablar de catalán y nos tenemos que remontar al latín. Y así sucesivamente hasta el indoeuropeo y el preindoeuropeo. Sin embargo, en el euskera no es posible hacer eso. Podemos estar hablando de euskera actual, moderno, el batú, el normativo. Podemos estar hablando de euskera clásico. Podemos estar hablando de euskera arcaico. Podemos estar hablando de proto-euskera. Podemos estar hablando de pre-proto-euskera. Pero al final siempre estamos hablando de la misma lengua. Estamos hablando de euskera. Proto-euskera es la deducción que se supone de la lengua vasca hasta el apogeo de los celtas, es decir, hasta el siglo V antes de Cristo. El proto-euskera iría desde ese momento hasta el año 1 y es el contacto con el latín, es el periodo entre celtas y romanos. Bueno, eso no tiene mayor importancia, la reconstrucción del euskera ha tenido que ser interna porque al no poder compararse con otras lenguas ha tenido que realizarse mediante el euskera moderno, sus dialectos y con la ayuda fundamental del euskera arcaico, que eso ha ayudado mucho. Ahora hablaremos del euskera arcaico, ¿vale? Bueno, el euskera arcaico es el euskera que se habló entre el siglo I y el III, ya después de Cristo, ya en pleno apogeo de Roma. Esto ha ayudado mucho porque es con los romanos con los que empezamos a tener datos claros de la lengua vasca. Han aparecido muchos nombres en inscripciones epigráficas y también en monedas. La mayoría de ellas han aparecido al norte de los Pirineos, pero también muchas hay en el sur, ¿no? Por eso, por esa profusión de datos epigráficos que han aparecido al norte, se le denomina euskera aquitano, ¿eh? Es importante que os fijéis en este mapa, en la línea azul, la veis clara, ¿no? Es el río Garona, ¿vale? Bueno, más o menos la antigua Aquitania, la Aquitania de Julio César, no la de César Augusto, que luego fue ampliada por Roma, por temas prácticos de Roma, pero la primitiva Aquitania estaba delimitada por el río Garona, que, como sabréis todos, nace en Arán, y por el eje axial pirenaico y por el océano Atlántico o el mar Cantábrico, como lo queréis decir. Estrabón comentó, hablando de las Galias, que los aquitanos eran muy diferentes al resto de los galos, y decía que eran muy diferentes no solo en el aspecto físico, porque se parecían más a los íberos, sino también en la lengua. O sea, ya nos está dando una pista muy clara, ¿no? Esta indicación de Estrabón de que se parecen más a los íberos no hay que tomarla en la generalidad de la península ibérica, ¿no? Se está refiriendo a la población al sur de la cordillera pirenaica, ¿vale? ¿Dónde han aparecido la mayoría de las inscripciones epigráficas? Pues han aparecido en los valles de Luchón, Aures, Salar, Garona y Arán. En la zona de Saint-Girons, Bañeres de Bigorre, perdonadme la pronunciación porque yo con el francés ando muy perdido, en el valle de la Dur, y en Iparralde, Iparralde es el país vasco francés, han aparecido dos, en Asparne y en Atarratxe. Pero en el sur, en la Euskal Herria del Sur, también han aparecido en diversos pueblos de Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa y sobre todo en Navarra. Y fuera de Euskal Herria hay algunos datos curiosos, han aparecido en la provincia de Zaragoza, en Sofuentes, Valpalmas, Sábada, Botorrita, en Ascoli. Y diréis que tiene que ver Ascoli con Aragón, ¿no? Bueno, mirad, os voy a enseñar una cosa. Este es el bronce de Ascoli.
Ascoli es una ciudad italiana y en el siglo I antes de Cristo se realiza esta lápida, ¿no? Esta inscripción en un bronce. Salen numerosos nombres. Se trata de jinetes que han ayudado a Roma y se les concede la ciudadanía romana. Entre todos esos nombres aparecen varios jinetes, la mayoría son íberos, ¿eh? Pero entre los de Egea de los Caballeros, que entonces se llamaba Segia, aparecen varios nombres vascones, que son esos que veis ahí. Enegues, Aguerdo, Aguirnes, Arranes, Arbiscar, Umarbeles. Eso aparece en Italia, ¿vale? Y luego está el bronce de Botorrita. El bronce de Botorrita, aparecieron cuatro bronces, tres estaban en lengua celtíbera y uno en latín. El que estaba en latín, evidentemente, es el que mejor se ha podido estudiar y se ha podido traducir. En ese bronce aparece un fragmento de una palabra vasca, que concretamente es Eiar. Cuando hablamos de estas lenguas antiguas, donde aparezca la H, es un claro síntoma de lengua vasca. Ni en el íbero ni en el celtíbero aparece la H con profusión. En cambio, en la lengua vasca se utilizaba mucho. ¿De qué trata además el bronce de Botorrita? Bueno, el bronce de Botorrita trata de un pleito que hay entre la ciudad íbera de Salduye, que es Zaragoza, y la ciudad vascona de Alaun, en aquel entonces. Si os dais cuenta de dónde está Alagón, si lo situáis, pues fijaros, estamos hablando de una ciudad vascona, a orillas del Ebro, y es un pleito sobre recogida de aguas del río Jalón. Deciden acudir a un juez, digamos, neutral, en la ciudad celtíbera de Contrebia Belaisca, ¿vale? Por eso viene el rollo de la tabula contrebiensis, por supuesto, con la aprobación de la autoridad romana, ¿vale? Al fin y al cabo, eran los que mandaban. Bueno, vendría luego el Euskara Común, que es en el donde se produce el debilitamiento en romano y la llegada de los pueblos germánicos. Esto producirá una mayor comunicación y cohesión entre los diferentes pueblos de habla vasca y se generará definitivamente el concepto de vasco que ha llegado hasta nuestros días, ¿vale? Cuando llegan los romanos y se encuentran este conglomerado y estos territorios donde se habla la lengua vasca, pues al norte de los Pirineos están las diferentes tribus aquitanas que tenían sus nombres y al sur había varias tribus, ¿no? Los romanos denominan entre esas tribus vascones a lo que hoy en día es la actual Navarra y la zona occidental de Aragón. Esos son los vascones. Ese es el nombre que dan los romanos a esa tribu. ¿Eso significa que los aquitanos no hablan vasco? No, evidentemente que lo hablan. Y las tribus que están más al... Aunque hay ciertas controversias, pero las tribus que están más hacia occidente tienen otros nombres, pero también ahí estuvo la lengua vasca. Al final, quedará el concepto de vasco, y vasco proviene de la actual Navarra, ¿vale? En esta época, en este periodo histórico, se produce la creación del Ducado de Vasconia y aparece el Reino de Pamplona, que con el paso de los años cambiará de nombre y se llamará Reino de Navarra. Y, por supuesto, esta época es muy importante para el euskara por una razón, porque entrará en contacto con las lenguas romances, por fin, ¿no? Al final, el euskera se va a encontrar que en sus territorios, en la zona donde se habla la lengua vasca, pues va a surgir el castellano, va a surgir el aragonés con su variedad navarro-riojana, va a surgir el occitano con su variedad gascona, muy importante lo del gascón, y va a surgir el catalán. Bueno, todas estas cosas, pues evidentemente, van a ir provocando otro pequeño retroceso, ¿no?, de la lengua vasca. Y ahora voy a ir adelantando porque si no probablemente pues no me dará tiempo. En el siguiente periodo, en el euskera medieval, una pequeña reseña, aparecen las primeras palabras no epigráficas que hasta el momento se conocen en euskera. No aparecen en la actual Euskal Herria, sino que aparecen en La Rioja, porque era un territorio donde también se hablaba vasco. Están en las glosas emilianenses. Y en las glosas 31 y 42 aparecen unas palabras que es claramente euskera. Los verbos auxiliares, las partículas auxiliares, no dejan el menor lugar a duda.
no se ha sabido traducir bien los verbos. Bueno, tened en cuenta que estamos hablando de más de 1000 años en una variedad dialectal que desapareció, y bueno, pues tampoco es fácil saber qué idea tenía el monje, porque eran anotaciones, era un monje que estaba escribiendo fundamentalmente en latín, pero hizo anotaciones en lengua romance e hizo anotaciones en vasco, porque hablaba vasco. Aquí ha habido, bueno, aquí siempre se ha dicho que son las primeras palabras escritas en lengua castellana, eso no es, eso a día de hoy se mantiene en la placa que hay allí en San Millán, porque cualquiera dice ahora que no, y desmonta aquel chiringuito, pero es navarro aragonés, es aragonés o como le queréis llamar, ¿vale? No es castellano. Para que os hagáis una pequeña idea de qué territorios estamos hablando, tenéis en el sur, el del Pirineo, el reino de Pamplona, en su época de mayor esplendor territorial, veis que llega hasta el Pallars, y por el oeste, pues coge lo que era la Castella Bétula, el antiguo condado de Castilla, el primitivo, el inicial, vamos. Luego está el condado de Castilla, que eso estaba fuera de la jurisdicción del rey de Pamplona. Esto fue en tiempos de Sancho III el Mayor, y a partir de ahí, el reino, a la muerte de este rey, el reino empezará a reducir territorio, por la presión de Castilla por un lado y de Aragón por el otro, ¿vale? Este rey no dividió el reino entre sus hijos, pero sí dividió la administración del mismo. Entonces a su hijo, al primogénito legítimo, que se llamaba García, le dejó el núcleo pamplonés, el núcleo principal del reino, lo que más o menos hoy en día sería Navarra, excepto la zona sur, fijaros, la zona de Tudela, porque esa estaba en manos de los musulmanes, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, la gran parte de La Rioja, excepto la zona más próxima a Tudela, que estaba en manos de los musulmanes, y la Castella Bétula, ¿vale? A Ramiro le dejó el condado de Aragón, porque Aragón en aquel momento no era más que un condado. A Fernando le dejó el condado de Castilla y a Gonzalo le dejó los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Bueno, pues no sé, los acontecimientos se desarrollarán rápidamente. Fernando enseguida se vuelve contra su hermano García, lo derrota en Atapuerca en el año 1054, en la batalla de Atapuerca en Burgos, e inicia la expansión castellana hacia el este. Posteriormente, Aragón se acabará convirtiendo en un reino, absorberá Sobrarbe y Ribagorza, y estas dos nuevas entidades pues van a poner en su punto de mira a Pamplona. Esto no va a ayudar mucho a la lengua vasca, ¿vale? Por el norte está lo que era el Ducado de Vasconia, que durante unos años también estuvo bajo jurisdicción de Pamplona, de Sancho III el Mayor. Pero a mí más que nada que los rollos históricos me interesan las extensiones. Fijaros en esas extensiones porque las vais a ver mucho. Antes ya habéis visto la antigua Aquitania y donde han aparecido la mayor parte de las inscripciones epigráficas. Y esto va a ser recurrente, ¿vale? Seguimos, venga. Y ahora ya sí vamos a levantar un poco. Cuando hablamos de Euskal Herria y usted hablando de esto, Euskal Herria es el pueblo que habla vasco. Y está formado por tres entidades, Euskadi, la actual Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, la Comunidad Foral de Navarra, y al norte estaría el Iparralde, el País Vasco francés. En vasco se llama Iparralde a la zona norte y Egoalde a la zona sur, ¿vale? Cuando hablemos de Euskal Herria de ahora en adelante, es esto, con sus diferentes territorios. Esta es la primera clasificación dialectal importante que se hizo de la lengua vasca. Se hizo en el año 1800 y pico por un lingüista francés, Luciano Bonaparte, Luis Lucien Bonaparte, que por cierto era sobrino de Napoleón, ¿vale? Esta clasificación dialectal ha estado en vigor hasta 1900, no recuerdo ahora, 90 y tantos, que se hizo una revisión de la misma y se han reducido. Pero bueno, fue una labor muy importante la que hizo este hombre, y además ya veis ahí como el Luis Lucien Bonaparte, pues habla de las 7 provincias vascas y los dialectos de la lengua vasca. Y ahora vamos con la extensión, para ver la extensión antigua, ¿eh? Tomar siempre como referencia lo que os he dicho, que es Euskal Herria, ¿vale? Entonces, si nos fijamos al norte de Euskal Herria,
nos encontramos con la famosa Aquitania, ¿vale? Cuando los romanos llegan a Aquitania, ya se está produciendo una desvasquización provocada por los celtas, por los galos de lengua céltica, sobre todo en la zona de ribereña del río Garona. Bueno, de eso han quedado vestigios muy claros y sobre todo en el Gascón. El Gascón es un... Bueno, el mapa que veis ahí no es del euskera, evidentemente, es de la lengua occitana. Y fijaros que en la zona izquierda están los límites de esa lengua, del dialecto gascón. ¿Veis cómo coinciden más o menos con el Garona, Astarán y con el eje axial pirenaico? ¿Vale? Bueno, está claro. El gascón fue la lengua romance que surge en un territorio en que la lengua anterior había sido la lengua vasca. Y todos los gasconismos, todas las características especiales que tiene la lengua gascona respecto a la occitana, se deben a ese sustrato euskérico anterior. Por ejemplo, el uso de la H, os vuelvo a repetir, la H es muy característica de la lengua vasca, ¿vale? No se dice fort, se dice ort, El uso de la vocal antes de la R no se dice riu, se dice arriu. Eso es muy típico del euskera. En euskera no existe la R inicial, ¿vale? Siempre tendrá una vocal, normalmente la A o la E, por delante. Bueno, pues ese es un gasconismo. Eso es algo que ha quedado por influencia de la lengua anterior, que fue la lengua vasca. La pérdida de la N intervocálica. No se dice luna, se dice lúa, ¿vale? Todos esos son, vuelvo a repetir, características de la lengua anterior, que fue la lengua vasca. En la canción de Santa Fe de Agen, o de Allen, no sé cómo se pronuncia exactamente, se habla del martirio de esta pobre mujer, que fue decapitada por unos vascones que eran de Arán. Esta canción dicen que es la primera manifestación de la lengua occitana, aunque yo aquí no me voy a meter porque no soy quien para hacerlo y además no es cosa mía. Hay una cierta polémica, cuando he estado investigándolo, hay gente que dice que sí, efectivamente, es la primera manifestación de escrita de lengua literaria, de lengua occitana, y hay otros que dicen que no, que es catalán, pero yo ahí no me meto. Ya estáis vosotros para solucionarlo, ¿vale? Y en Iparralde... ya veis que no está teñido de ese color morado o violeta, porque ahí se habla vasco, es el actual País Vasco francés, ¿vale? Pero no obstante, en el País Vasco francés, en Iparralde, en la zona norte, también se habla gascón. E incluso hay localidades como la ciudad de Bayona, que es la ciudad más grande de Iparralde, donde la rotulación de las señales es trilingüe, es en francés, en gascón y en euskera, ¿vale? Bueno, ya hemos... hoy en día... No hay nadie en su sano juicio que niegue que la lengua anterior al gascón, la lengua primitiva que hablaban los aquitanos, es el euskera. Eso está ahí bastante, ahí no hay discusión. Bueno, pues si hemos estado en el norte, nos vamos a ir ahora al este. ¿En el este qué nos encontramos? Nos encontramos Aragón y Cataluña. Cuando, en esa época, cuando llegan los romanos, se habla euskera en la comarca de Cinco Vías, es la comarca limítrofe con Navarra, y en Aragón, acordaros del pleito ese famoso, ¿no? Eso ya es muy al sur, ¿no? En el Ebro. Es cierto que cuanto más nos dirigimos del Ebro hacia el Pirineo, la toponimia y los restos son más importantes, son más abundantes. En Aquitania pasa lo mismo, lo que pasa que es al revés. Según nos dirigimos del Garona hacia el Pirineo, aumenta, ¿vale? Existe ya una recesión, eso nos viene a decir que ya en la zona del Ebro y en la zona del Garona el euskera estaba en recesión. La presión que hacían las lenguas célticas y el latín, pues allí fue más importante, ¿vale? Cuando hablamos del euskera, esto lo han estudiado muchos lingüistas, pero hay dos que os afectan a vosotros, que lo miraron mucho. Uno era Ramón de Badal, pero sobre todo Joan Coromines. Este hombre incluso llegó a ampliar los límites del euskera en Cataluña. Cuando se habla del euskera que se habló en la actual Cataluña,
normalmente se utiliza como frontera la demarcación Alto Pallars-Andorra. Pero Corominas incluso la tiró más hacia, la llevó más hacia el este, más hacia el Mediterráneo. Y él más o menos la situó en el Col de la Persa, ¿vale? Esto está al este de Llivia y al norte de Núria del Puigmal, ¿vale? Por lo tanto, incluyó al Alto Urgell, Andorra y a Cerdaña. Incluso llegó a decir, aunque esto no fue categórico, pero llegó a decir que el antiguo nombre de Vic podía ser Ausa, podía ser de origen vasco. Pero ahí simplemente dijo que podía ser, ¿vale? Este buen hombre encontró 57 topónimos vascos en Cerdaña y también se basó en unos textos de un poeta del siglo I después de Cristo, Silius Italicus, que asoció a los cerretanos, que era la tribu que vivía en lo que más o menos hoy es Cerdaña, con los vascones. Bueno, sacó unos porcentajes en lo que es la zona de Aragón y Cataluña y puso, detalló un 67% para la comarca del río Aragón, un 50% para el gallego, un 30% para Sobrarbe, un 35% para la Alta Ribagorza, un 15% para la Baja Ribagorza, un 54% para el Alto Pallars, un 24% para el Bajo Pallars y un 33% entre un 40%, aquí no fue, bueno, aquí lo dejó un poco en una horquilla amplia, para Arán. Pero tened en cuenta que Arán, aunque sea Cataluña geográfica y lingüísticamente, es Aquitania, ¿vale? Bueno, a ver, continuamos con Aragón y Cataluña. Tanto Abadal como Corominas llegaron incluso a decir que la transición entre el euskera y el catalán se desarrolló sin la fase intermedia de la latinización. Esto supone que la lengua vasca tuvo que pervivir por lo menos hasta el siglo XII en determinadas zonas, ¿vale? Para la Cerdaña marcó como el siglo V como máxima supervivencia de la lengua vasca. Pero bueno, ya veis lo que os he dicho hace un momento, para Ribagorza, Pallars y Arán, entre el décimo y el duodécimo. Por cierto, creo que ya, bueno, muchos ya sabéis que Arán en vasco significa valle, ¿no? No sé, pues, a algunos os sorprende. Hay gente que en Cataluña que lo sabe, pero hay muchos otros que no lo saben. El concepto valle en vasco, cuando un vasco tiene que hablar de un valle, pues valle en euskera es Arán. ¿Es así? O algo será. Bueno, a ver, los idiomas tienen algunas marcas que hacen detectar, coño, pues este idioma, mira, normalmente son los sufijos, son característicos, y en la lengua vasca hay algunos que son, que enseguida la gente dice, coño, esto es vasco. Por ejemplo, el sufijo egi, pues el ortegi, arnegi, arlegi, estos nombres de apellidos o de lugares que acaban en egi, ya nos están diciendo que es una palabra vasca. El aga, pues Arrancudiaga, Arrigorriaga, Arnaga, ya está detallando que es una palabra vasca. El eta, pues Amunarrizqueta, Pagoeta, es un sufijo muy característico. El ica, pues Ordorica, Fica, Guernica, ¿vale? Pero hay uno que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, incluso para mogollón de vascos. Mogollón de vascos, el egi, el aga, el eta, el ica y otros más que hay, enseguida los pillan, coño, esto. Pero hay uno que descubrió en el que se fijó un lingüista alemán, tal Gerald Ross, que es el sufijo os y sus variedades, ¿vale? Y este sufijo os y sus variedades se encuentra tanto al norte de la cordillera como al sur y desde Guipúzcoa. En Vizcaya y en Álava no existe o es muy residual, aunque en esta zona se da mucho el ica. Pero bueno, desde Guipúzcoa, incluida Guipúzcoa, hasta el Alto Pallars, al norte y al sur, vais a encontrar localidades, nombres de lugar que acaban en os y sus variantes, pero bueno, son abundantísimos, ¿vale? Esto es un resto de los sufijos del euskera arcaico, osu, os y ox, que actualmente se corresponden con el os, ose y ox, en vasco, ¿vale? ¿Cuáles son esas variantes del sufijo os? Pues ahí los tenéis. Os con acentos y sin acentos,
os, esta diptongación se da mucho en Aragón, ¿vale? Y pues ahí tenéis varios ejemplos: aragüés, bagués, vizcarrués, arbeos, beos, besos, suros, abos, alos, araos, aros. Bueno, son abundantísimos. Bueno, pues esta es una seña de identidad vasca. Esto un famoso lingüista de mi país, Koldo Mitxelena, ya fallecido, vino a decir esto. Es una clara seña de identidad vasca. Cuando hablamos de seña de identidad vasca, tranquilos que no os vamos a reclamar ningún territorio, ¿eh? Simplemente es un tema cultural, es un tema de una lengua, es un tema de un idioma, ¿no? Bastantes líos tenemos allí como para quitaros el payars, ¿vale? O sea que tranquilos. Luego también hay correspondencias entre nombres vascos actuales y no actuales, sino arcaicos, en el País Vasco actual, con Aragón, Aquitania y con Cataluña. Pues, por ejemplo, una palabra vasca muy característica, que es Bíscar y todas las variedades que tiene este nombre. Estos son nombres de lugares, apellidos, Vizcargui, Vizcarguénaga, Vizcarrondo, etc. Bueno, pues por ejemplo en Aquitania encontramos un Vizcarrós, ¿vale? Lo pronuncian Vizcarrós, aunque lo escriben así. Pero es que en Huesca encontramos un Vizcarrués, ¿vale? Por ejemplo, Araoz. Araoz es un barrio de Oñati, en Guipúzcoa. Bueno, pues tiene una clarísima correspondencia en el Alto Pallars, en Araoz. Al final, estamos hablando de un conglomerado de palabras y de conceptos que tienen un origen bastante claro, ¿vale? Bueno, seguimos para adelante. Pues este es un mapa de la lengua vasca, más o menos a la llegada de los romanos, y se ve la extensión que tiene. Siempre se toma, vuelvo a repetir, la referencia fundamental es Roma, porque anterior a Roma es difícil. Roma es la que va a empezar a dejar datos claros, ¿vale? Y el coger los idiomas, la asunción del alfabeto latino, eso va a ayudar mucho, ¿eh? Bueno, pues la zona blanca es la extensión actual a la que se ha llegado hasta en los retrocesos históricos que ha habido. Esto no significa que más al sur no se hable euskera, claro que se hable euskera. Hoy en día, a ver si me da tiempo luego hablar un poco, pero os hago un pequeño adelanto. Pues en Euskadi, el sistema educativo, vas a encontrar gente que ha aprendido euskera o que sabe euskera, me da lo mismo que sea en la zona blanca que en la zona sur de Álava, ¿vale? Y en Navarra pasa lo mismo, ¿eh? Pero estamos hablando de la pérdida que tuvo el euskera hasta que se estabiliza y los sistemas educativos, por lo menos en Euskadi y en Navarra, empiezan a detener esa sangría o a revertir incluso el proceso, ¿vale? Hay datos que son, vamos, una bomba, si me permitís la expresión coloquial. En los archivos de Huesca, en 1349, aparece un documento en el cual en los días de mercado está prohibido hablar en árabe, en hebreo y en vascuence. Es así de claro, esto no lo estoy, y el que lo haga pagará 30 soles, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se prohíbe hablar vascuence? Joder, pues porque había gente que lo hablaba. En esa época, en ese año, en 1349, bueno, yo apostaría que en Huesca ciudad no se hablaba euskera, pero los días de mercado de las montañas bajaba gente que hablaba ascuens y lo prohíben, ¿vale? Esto es muy típico, esto de las prohibiciones, va en nuestro ADN. La toponimia en Aragón es brutal también, ¿vale? Ahí os he puesto esa foto tan maravillosa del castillo de Loarre. Loarre es un castillo que está a unos 12 kilómetros del pueblo de Ayerbe. No sé si habéis estado alguna vez en esa zona. Ayerbe es un nombre vasco, o sea, vamos, auténtico. Ayerbe, y eso lo encontréis en Huesca. A 12 kilómetros está el castillo de Loarre. Pues Loarre, es otro nombre vasco. Esa torre que se levanta ahí, la más alta, si vais a visitar el castillo de Loarre y hacéis visita guiada, en las propias visitas del castillo de Loarre, eso no lo dice, no lo digo yo, ni lo dice un político vasco que quiera, no sé qué, no, dirán. Bueno, el castillo de Loarre tuvo su origen en esta torre. En origen fue una torre defensiva navarra y por eso se le llama hoy en día todavía la Torre de los Navarros. Entonces la pregunta que surge, ¿cuál sería? Bueno, ¿y qué hacían los navarros en Loarre? ¿Se habían dedicado a invadir Aragón?
y de repente se vieron rodeados y a todo correr levantaron una torre. Pues no, esto es mucho más sencillo. Estaban defendiendo su tierra, su reino, el reino de Pamplona, ¿vale? Vamos a pegar un salto hacia el sur, esto ya igual os afecta menos, pero bueno. Ah, una cosa se me ha olvidado, cuando hablábamos del Pallars y toda esa zona, no sé si os habéis fijado que vamos a volver un momentito. ¿Dónde estaba esto? En los porcentajes, los dos porcentajes más altos son en el río Aragón, en la comarca del río Aragón y en la comarca de Alto Pallars, que son las extremas. No tiene ningún misterio la comarca del río Aragón, porque es la más próxima a Navarra, ¿vale? Pero diréis, hostia, pues y en el Alto Pallars, que está en el otro lado. Bueno, el Alto Pallars, vosotros lo conoceréis mucho mejor que yo, pues es una comarca geográficamente muy aislada y muy encerrada, ¿no? Y ahí la lengua vasca se pudo defender mejor ante el avance de las lenguas romances. Esto va a provocar que se cree una especie de isla lingüística, es decir, según el euskera va retrocediendo y va perdiendo terreno con el paso del tiempo, habrá zonas, habrá reductos que van a quedarse aislados, islas, por eso se les llama así islas lingüísticas, y una de ellas será la zona de Alto Pallars y Arán, ¿vale? En La Rioja y Burgos va a suceder lo mismo. En la zona sur de Euskal Herria, nos encontramos Burgos, La Rioja y Soria. Estamos hablando de los valles del río Oca, del Tirón y del Arlanzón. Comarcas de La Bureba, Montes de Oca y La Riojilla. Esto es Burgos, ¿vale? Y luego entramos en La Rioja, los valles de Loja, Najerilla, Iregua, Leza, Jubera, Cidacos y Linares. Esto es Soria. Lo de Soria, a ver, simplemente es que los ríos Cidacos y Linares, aunque luego entran en La Rioja y desembocan en el Ebro, su nacimiento es en Soria, por eso se incluye en la provincia de Soria, ¿vale? Y porque han aparecido allí también restos epigráficos con palabras vascas. Veis en el mapa la densidad de la toponimia vasca en La Rioja. Hay zonas menos densas, hay zonas más densas, pero en todas está más o menos regularmente extendida. Y es en la zona occidental donde se dan los mayores porcentajes. Esto hace referencia a La Rioja, pero evidentemente el territorio colindante es Burgos. Aquí también tenemos un documento maravilloso, sabroso, es la Fazaña de Ollacastro. Ollacastro estaría en esa zona de máxima intensidad toponímica vasca y en esa época ya La Rioja había dejado de estar en manos del reino de Pamplona, está en manos castellanas. Los castellanos habían iniciado su expansión, pero se encuentran que allí la gente habla vasco, ¿no? Entonces al alcalde de Ollacastro le detienen las autoridades castellanas porque permite defiende que sus vecinos en los juicios hablen en euskera porque es su lengua, ¿vale? Y al tío lo detienen. Bueno, esto nos suena de hoy en día también. Pero al final tuvo suerte este hombre porque pudo demostrar que el hablar en euskera provenía del fuero de su pueblo y le dejaron en libertad, ¿vale? Pero es otro documento fantástico, estilo al que hemos visto antes en Huesca, ¿eh? Esto pues, lo demuestra fehacientemente. Estos documentos aquí no hay duda, ¿no? Bueno, esto de los desplazamientos, hay una teoría que dice que realmente el euskera en La Rioja fue producto de desplazamientos poblacionales vascos, ¿no? Al finalizar en la Alta Edad Media, entre los siglos V y VIII, y que sería más bien de Vizcaína y Alavesa, del norte hacia el sur, y en el siglo X y XI, Navarra, con el apogeo del reino de Pamplona. Se habla también de los Verones, que era la tribu que vivía en la zona central, más o menos. Hay quien dice que era una tribu euskérica, vamos a utilizar esta expresión. Hay otros que dicen que era celta, probablemente era celta. Pero esta teoría no cuadra mucho, porque en toda esta zona ha aparecido epigrafía antigua, anterior a Roma, ¿vale? Con lo cual no cuadra mucho y no tiene mucho sentido encontrar un territorio que tenga una toponimia tan alta, y sobre todo fijaros que en las zonas más altas, excepto la de arriba, lo lógico es que si hubo desplazamientos poblacionales, sobre todo cuando pasaron los problemas con los godos y posteriormente con los musulmanes, si hubo desplazamientos poblacionales, la gente, lo lógico es que se hubiese quedado en la ribera del Ebro,
no que se hubiese metido en los intrincados valles de la cordillera ibérica, fríos e incómodos, ¿no? O sea, que no tiene mucho esa teoría. Puede que ocurriese, evidentemente puede que ocurriese desplazamientos, pero el euskera en Burgos y en La Rioja es un fenómeno prerromano, ¿vale? Bueno, esto os pilla ya un poco lejos. Ahora nos vamos al oeste, y en el oeste estamos hablando también de Burgos, Cantabria y las encartaciones de Vizcaya. Las encartaciones de Vizcaya las he metido porque fue el único territorio de Vizcaya donde el euskera se perdió, ¿vale? Se inició en la zona del Valle de Carranza, en la zona occidental, y a lo largo de los siglos se fue extendiendo hasta llegar en el siglo XIX a las puertas de Bilbao. Hoy en día este fenómeno pues se está revirtiendo con el sistema educativo vasco, ¿vale? Más hacia el oeste no hay muchos datos. Normalmente siempre se han situado en la órbita celta, pero sí es cierto que a los romanos y a los griegos, que eran perfectos conocedores de los celtas, les chocaban mucho los nombres que se encontraban allí. Aparecían H's, aparecían pérdidas de N's intervocálicas, eso es típico del euskera. Y luego, pensad una cosa, los celtas eran indoeuropeos. Antes de que llegasen los celtas, allí vivía gente. Y toda esta zona de Asturias, Cantabria, más luego Vizcaya, Guipúzcoa, Iparralde, la zona sur de Francia, es decir, el norte de los Pirineos, perteneció a la denominada cultura franco-cantábrica. Cuando la última glaciación, esta zona era habitable, aunque tenía un clima muy duro, pero era habitable. Y allí se han descubierto, ya sabéis, las famosas pinturas rupestres y todo este conglomerado cultural que se ha denominado franco-cantábrico, ¿vale? Y tenemos desde Asturias hasta bien entrado Francia, pues unos restos fantásticos, como la cueva de Tito Bustillo en Asturias, Altamira en Cantabria, Achurra en Vizcaya, Ekain en Guipúzcoa, Herberúa en Navarra, Las Caos, Niaus, o sea, y entra dentro de ese conglomerado cultural. No se tienen muchos datos porque hay gente que piensa que Cantabria y Asturias sufrieron una durísima acción por parte de Roma. Todos los territorios de los que hemos estado hablando hasta ahora, bueno, tuvieron sus más y sus menos con Roma, pero no provocaron nunca una reacción brutal de Roma. Los cántabros y los astures la sufrieron, porque se enfrentaron con determinación a Roma y a pesar de las dificultades Roma los acabó aplastando. Hay gente que piensa que hay pocos datos por esa práctica aniquilación que sufrirán por parte de Roma. El refugio franco-cantábrico, fijaros un poquito, ¿vale? A que os suena un poco más o menos, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo que se hablase euskera, pero es factible y probable que se hablase en una lengua emparentada con el euskera, o que el euskera antiguo, el protoeuskera y todo esto tuviese sus orígenes en lenguas que se hablaban allí, en lenguas de la misma familia, ¿eh? ¿Vale? No os hagáis luego diciendo que ha venido un tío de Bilbao diciendo que... Bueno, que quede claro. Es bastante probable. Supervivencia. Bueno, a ver, venga, a ver si adelanto un poquito. ¿Por qué el euskera ha llegado hasta nuestros días? Primero, adaptabilidad a Roma. Solo hay dos idiomas que bajo el imperio romano han salido adelante. Han sido el euskera y el galés. Uno preindoeuropeo y otro indoeuropeo. Buenas relaciones con las legiones. O sea, con Roma, quiero decir. Los vascos no, a diferencia de los cántabros y astures, con los romanos no tuvimos ningún problema. Pues no sé, igual porque nos parecían muy poderosos y decidimos agachar las orejas. De hecho, los vascos contribuyeron en las legiones. Eso está documentado, ¿eh? Concretamente en el Rin hay los vascones, los navarros, para que situéis en el mapa, colaboraron con Roma. Y los bárdulos, que era el nombre que se daba a la tribu que está más o menos en lo que hoy es Guipúzcoa y la parte de Álava, que está al sur de Guipúzcoa, en el muro de Adriano, en el norte de Inglaterra, ese muro que levantó Roma como defensa ante los pictos, ¿vale? La actual Escocia. La influencia del latín fue muy importante, es decir, el euskera es un idioma estructuralmente absolutamente diferente a todos los que le rodean, pero los vascos de aquella época supieron adaptar muchas palabras del latín. De hecho, se podría decir que
cerca de la mitad del vocabulario actual de la lengua vasca proviene del latín o de las lenguas romances, ¿vale? Aunque la estructura sea completamente diferente. Algunas son difíciles de saber, por ejemplo, oquela. Oquela en vasco significa carne, carne de comer, ¿vale? Proviene de busela, que también significa jamada, ¿vale? Carne. Hay otra forma de decir carne en euskera, ¿vale? Es aragi, pero bueno, hay determinadas partes de mi país que se utiliza oquela. Bueno, pues eso proviene del latín. Seru, seru es cielo, viene de selun. Gorputz, gorputz es cuerpo, viene de corpus. La influencia romance, claro, aunque este clar normalmente en euskera se utiliza argi, ¿vale? Es una palabra más euskaldun, ¿no? Pero hay algunas zonas donde utilizan la palabra clar. Ganivet, cuchillo, ¿vale? Pues si tú coges un diccionario de euskera y buscas cuchillo, encontrarás ganivet. Pero eso lo vas a encontrar, eso más que nada lo dicen en la zona de Iparralde o más hacia el este. De donde yo soy, que soy vizcaíno, en Guipúzcoa y tal, no usamos ganivet, usamos otra palabra, aisto. Es más euskal, no más euskaldun, es, bueno, esto es una influencia de las lenguas romances. Pero también el euskera ha influido en las lenguas romances, ¿vale? El ejemplo paradigmático es izquierda, esker, vasco izquierda es esker, hola, esker. Y desde la costa gallega hasta la costa mediterránea en Cataluña, pues nos vamos a encontrar con esquerda, izquierda y esquerra. Esa es una influencia clara. Hay más, ¿eh? Pero bueno, esta es la que más llama la atención. En latín no hay nada parecido a esquer, ¿vale? Sería siniestra, creo, ¿no? Bueno. Luego, ¿por qué también influyó la resistencia a los pueblos germánicos? Todo ese buen rollete que tuvimos con Roma, con los germanos nos llevamos a matar y estuvimos en peleas constantes. Esto provoca una mayor cohesión entre los diferentes pueblos de habla vasca, ¿vale? Una extensión tardía del cristianismo, sobre todo en la zona cantábrica, y una lengua muy diferente. Esto en aquel momento ayudó. Hoy en día es una faena, porque es tan diferente a todas las que nos rodean, pues que es complicado. Pero en aquel momento fue una defensa. La pérdida, la consideración del latín como lengua culta. Esto se va a trasladar a las lenguas romances, no oficial en estamentos políticos y administrativos. El reino de Pamplona y posteriormente Navarra era un reino fundamentalmente euskaldun. La mayor parte de la población era de lengua vasca, pero desgraciadamente en los archivos y tal, pues se escribía en latín y en los diferentes romances, ¿no? El euskera solo ha sido oficial el siglo pasado. Y no en todas las partes del territorio, ¿vale? Fundamentalmente en Euskadi y en las zonas, y en determinadas zonas de Navarra. En Iparralde, bueno, ya sabéis cómo es el Estado francés en ese aspecto, ¿no? Es complicado. La liturgia en latín hasta el Concilio Vaticano II tampoco ayudó. Este problema también lo tuvisteis las diferentes lenguas romances, pero claro, las lenguas romances, el salto con el latín es menor, entonces sufristeis menos con eso. Sin embargo, es cierto que en Iparralde, con el advenimiento del protestantismo por la reina Navarra, Juana III de Albret, hubo un prestigio importante de la lengua vasca. Y hay que reconocer que fundamentalmente la explosión literaria de la lengua vasca se debió a sacerdotes, en líneas generales, ¿eh? Luego, la falta de un sistema educativo, y cuando se establecen los sistemas educativos no se tiene en cuenta o se ridiculiza directamente. Esto es bajo mi punto de vista, que cada uno piense lo que quiera. Fue una muestra de nacionalismo cultural excluyente galopante, vamos. Y ahí tenemos los ejemplos. Está el aragonés, el asturiano, el bretón, el catalán, el corso, el euskera, el gallego y el occitano. Pues, sin embargo, el francés y el castellano, fantástico, ¿no? Pues la lengua de los dominantes. Ni el francés ni el castellano tienen culpa de nada, ¿vale? Son dos lenguas maravillosas, como todas las lenguas del mundo. Simplemente es la utilización que a veces se hace, ¿eh? Imposición y prohibición, eso está claro, vamos. Es a los hechos históricos me remito y mira, podríamos poner un ejemplo, el asturiano leonés. El reino de León fue anterior a Castilla. Castilla en sus orígenes no era más que un condado, vale, pero cuando circunstancias históricas hacen que Castilla y León se junten, el castellano se va imponiendo poco a poco y el asturiano leonés se va perdiendo poco a poco, vale.
Hoy en día se intenta recuperar, sobre todo en Asturias, y hay zonas de León y Zamora que también. Solo el asturiano leonés solo es oficial en una población portuguesa que se llama Miranda do Douro. Por lo menos ahí los portugueses lo intentan mimar un poquito, ¿vale? Las acciones de Castilla y de Francia sobre Navarra. Bueno, ya hemos hablado de las expansiones. Con los Borbones, pues todavía hay una mayor centralización que con los Austrias, ¿eh? Aquí estamos hablando de Goalde. En Iparralde la situación fue mejor. Hemos hablado de que hubo, bueno, un prestigio de la lengua vasca. Incluso venía gente de fuera y aprendía la lengua vasca. Pero el edicto de Pau no va a ayudar mucho. Y sobre todo la Revolución Francesa va a hacer mucho daño a la lengua vasca. Las guerras carlistas, la pérdida de las guerras carlistas y de los fueros vascos, pues tampoco va a ayudar. La guerra civil, pues no os voy a contar más. Oleadas de inmigración. Aquí quiero hacer una anotación que me parece muy importante. A ver, hubo dos, creo que aquí en Cataluña también las habéis tenido. Yo no estoy diciendo, no me estoy quejando de esa gente para nada. Bastante desgracia es tener que marcharte de tu país o de tu tierra y para irte a buscarte las alubias a otra. Y además esa gente colaboró en lo que hoy en día es mi país, ¿vale? Ha formado parte de mi país, ayudó con su trabajo. Yo simplemente estoy hablando de circunstancias adversas. Y esta fue una, sin más. Bueno, pues ese sumatorio de circunstancias. Al final se produce una ruptura generacional. Va a haber gente que va a perder la lengua. Gente del país, ¿eh? O sea, bueno, infinidad de casos. Yo soy uno de ellos. Mis padres ya no hablaban. Bueno, sí, mi padre hasta los 4 o 5 años. Pero como le enseñaron el castellano a tortazos, pues al final cogió como una especie de miedo. Pero mi madre ya, ni siquiera su madre, o sea, ni siquiera mi abuela, ya lo había perdido y eran del país, eran como las películas, 8 apellidos y tal, ¿no? Bueno, se produce una ruptura, eso es dramático. Y sobre todo ayuda también, aparte de todos estos problemas, pues que al ser una lengua tan diferente a las demás es complicado luego engancharla. Y en general falta de apoyo institucional y oposición pues por los que tienen el poder y va más allá de ideologías. Se habla mucho de la dictadura, pero el daño que del euskera venía de antes de la dictadura. No se trata ya sea de que seas de derechas o de izquierdas, que seas republicano, que seas monárquico. Hombre, eso puede ayudar, ¿no? Ayudar o no ayudar. Pero en líneas generales, bueno, tú... Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, podías saber coger a fantásticos revolucionarios de izquierdas, de estos de todo el mundo es bueno, todos somos hermanos, todos somos proletarios, todos somos trabajadores, que decían auténticas barbaridades de la lengua vasca, eso está escrito, o sea, va más allá de ideologías, ¿eh? Proceso natural, hay gente que te dice, no, joder, pero a ver, es que la gente se acaba dando cuenta de que hay un idioma superior y al final te tiras a ese idioma superior, hombre, por favor. Es mi opinión, ¿eh? Al final yo creo que es un tema de lo que escribo, de sensibilidad y respeto. A ver, ¿por qué molestan los idiomas? No sé, es que ¿cuál es el problema? Para mí los idiomas forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Pues a ver, si lo mismo que defendemos con Notre Dame nos hemos vuelto locos. Y me parece muy bien, ¿eh? A ver, ¿pero qué es Notre Dame? A ver, ¿es solo para vehicular el sentimiento religioso o una mezquita? No sé, la mezquita azul en Estambul. ¿Solo para vehicular el sentimiento religioso de las personas o es algo más? Es que para mí es algo más. Es una joya de la arquitectura, del arte. Es que hay que preservarlo. ¿Y qué son los idiomas? ¿Qué pasa? Es que hay que cargárselos. No sé, es que... No, es que molestan. Es que, claro, pero siempre molesta el de los otros. El mío, ese no molesta. Es el que hay que aprender. Esperanza, final del túnel, bueno, ya veremos. El retroceso del euskera ha sido durante siglos sostenido, por desgracia. Incluso ha llegado a valles pirenaicos muy recientemente. Mira, este bonito pueblo es Ustarrose, en el Valle del Roncal. Acordaros de las terminaciones en os y sus variedades, Ustarrose. Bueno, pues esta señora, Fidela Bernat, nació antes de ayer y murió ayer. Nació en 1898 y murió en 1991 en Pamplona, ¿vale? Fue la última persona del Valle del Roncal
que habló de euskera de forma natural, por transmisión natural, familiar. Cuando esta mujer murió, se llevó el euskera a la tumba en el Valle del Roncal. Esto ha sido antes de ayer. ¿Esto significa que en el Valle del Roncal nadie habla euskera? No. Afortunadamente en el Valle del Roncal hay gente que habla euskera, pero porque lo ha aprendido o porque el sistema educativo navarro lo enseña, ¿vale? Pero es dramático que se hayan llevado, o sea, es que esta señora se llevó una variedad dialectal muy bonita del euskera y se lo ha llevado a la tumba. No obstante, en el Valle del Roncal hay una cierta sensibilidad, claro, el euskera que se habla, que se estudia ahí es el normativo, lógicamente, pero hay una cierta sensibilidad para recuperar giros y expresiones del antiguo euskera roncales. Que ellos no decían euskara, decían euskara, sin la E inicial, ¿vale? Bueno, orígenes. Esto de los orígenes, pues es bonito, da mucho juego, pero no hay nada claro. Os voy a dar algunas teorías, yo creo que son las más importantes. Hoy en día no solamente se utilizan elementos lingüísticos, sino también genéticos, ¿vale? Porque la genética ha avanzado mucho. Venga, vamos con la primera teoría, la teoría del sustrato vascónico. Su promotor principal es un alemán, el Theo Weneman este, y tiene dos pilares, uno lingüístico y otro genético. Y habla de una expansión vasca por Europa. Volvemos a la última glaciación. Para este señor, al retirarse los hielos y al ser habitables otras zonas de Europa, toda esa gente que está alrededor de los Pirineos y de la cordillera cantábrica se empieza a expandir. Y evidentemente en esa expansión se lleva su lengua, sus lenguas. Vuelvo a lo mismo, yo no digo que fuese euskera, ¿eh? Pero que probablemente estuviese engarzado, si no era euskera, de ahí viene el euskera o tiene sus orígenes familiares, ¿vale? ¿Y él en qué se basa? Dice, coño, pues me baso en la antigua toponimia europea. Él dice que esto de la expansión indoeuropea está muy bien, efectivamente, y dejan sus lenguas. Pero determinados elementos como ríos, valles, montañas, pero sobre todo ríos, la hidronimia, para él es importante, considera que han mantenido sus primitivos nombres. Porque cuando vienen los indoeuropeos, sí, acaban imponiendo sus lenguas, pero también los indoeuropeos se apoyan en cómo se llamaba este río o cómo se llamaba aquel, les venía bien, pues allí vivía gente y, bueno, coño, pues a este río le llaman no sé qué, ¿vale? Entonces, hay varias raíces vascas que están relacionadas con el agua, el ip, el is, son raíces que están relacionadas con el líquido elemento, ¿vale? Por ejemplo, en vasco el río se dice ibai, también se puede decir ibaso, a las pequeñas lagunitas del Pirineo Aragonés, ¿cómo se les llama? Ibones, ¿vale? Si hablamos de una vega fluvial, un valle fluvial, en vasco se dice Ibar, pero en muchas zonas de mi país también se dice Iber, ¿cómo se llama el Ebro? ¿Cómo le llamaron los romanos, o sea, los griegos y los romanos al Ebro? Iber. Bueno, y luego de ahí deriva en Ebro, ¿no? Ibi es un vado, Ibide también, Ur es agua, luego hablaremos de Arán. Esta lista de ríos que os pongo ahí no están en Euskal Herria, ¿eh? Son Ibar, Ibra, Ibs, Ebrats, Eberbratxe, Isa, Isainka, Ixxel, Urula, Urbats, Urats, Uriel, Usura, Urwis, Ura. Ura, esto es Ura. Cierto, tengo sed. Esto es Ura. Bueno, seguimos. Estos ríos los encontramos en zonas tan diversas de Europa como puede ser Serbia, Montenegro, Austria, Alemania, Noruega, Polonia, Rusia. No están en Vizcaya, ni en Navarra, ni en Guipúzcoa. Arán. Este señor dice que esa raíz se encuentra en muchos sitios de Europa, Arnach, Arnsberg, Arnstem, Arnsburg, Arundel, Arendal, y él dice que donde encuentras ese Arán encubierto, o no tan encubierto, enseguida te pega la vista que es un valle. Los indoeuropeos lo que hacen es adaptar sus lenguas
a los nombres primitivos que había allí, ¿eh? Y por eso esas pequeñas variaciones, ¿vale? Luego, ¿en qué se basa? Se basa en el estudio del ADN mitocondrial y del cromosoma Y. Entonces, diversos estudios que se han hecho al respecto, pues a este señor le sacan este mapa. Distribución del haplogrupo R1b del cromosoma Y. Bueno, pues ya veis cuáles son las máximas, los máximos porcentajes. Es decir, todo el norte de la península, todo el oeste de Francia, toda la zona pirenaica y las islas. ¿Vale? El RH, no os he puesto un plano del RH porque tampoco quiero llenaros de planos y de mapas y de tal. Pero bueno, el mayor porcentaje de RH negativo en el mundo lo tenemos los vascos. Y las zonas aledañas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy RH negativo. Incluso grupo cero. Mi hija creo que también, ¿no? ¿Le iré? Creo que sí. Bueno, por el motivo que sea, pues lo cual no os penséis que es una gran ventaja, ¿eh? Porque hoy en día no hay ningún problema, porque la medicina avanza mucho. Siempre ha llamado la atención que los vascos somos pocos, no somos... Luego sí nos hemos expandido por el mundo mucho, pero en su momento que hubiese un altos porcentajes de RH negativo provocaba muchos abortos y muchas cosas, ¿vale? Y puede ser una de las razones por las que seamos menos que, por ejemplo, vosotros los catalanes, aunque vosotros estéis muy cerquita, ¿vale? Bueno, venga, vamos a otra teoría, la teoría franco-cantábrica. Esta es anterior a la del sustrato vascónico, pero básicamente es la misma. Esta teoría lo que hizo fue estudiar los restos óseos, los utensilios, las pinturas rupestres de las cuevas del refugio franco-cantábrico y se llegó a la conclusión de que estábamos hablando de un mismo pueblo. Culturalmente no se sabe lo que hablaban, pero bueno, vuelvo a repetir, yo no digo que hablas en euskera, pero que puede haber ahí un engarce, ¿vale? Hubo dos investigadores vascos muy famosos, ya muertos los dos, porque estamos hablando hace mucho tiempo, Aranzadi y Barandiaran, que estudiaron muchísimo las cuevas del País Vasco, ¿vale? Y coincidían con todas las que hemos visto del refugio franco-cantábrico. Bueno, venga, entramos en el vasco-iberismo. Está, bueno, en su momento fue, ya se ha descubierto el origen del euskera, sobre todo en el siglo XIX. Su promotor principal fue Wilhelm von Humboldt, un prusiano, el que fundó la Universidad Humboldt de Berlín, que existe hoy en día. Pero posteriormente estudios más profundos, pues no, al final no se puede definir que haya que el vasco proceda del íbero o que el íbero del vasco o que fuesen dos lenguas, bueno, que fuesen dos lenguas emparentadas antiguamente podría ser, ¿vale? Pero muy antiguamente. Hay parecidos gramaticales y fonéticos y semejanzas en vocabulario, pero todos los intentos que se han hecho para traducir el íbero con el euskera han fracasado. Por lo tanto, hablamos de pocas conexiones. Hay gente que dice que los parecidos son producto de la proximidad geográfica. Hay otros investigadores que dicen que no hubo contacto geográfico, pero que el íbero era una lengua de prestigio, algo así como el inglés hoy en día, y que, bueno, pues influyó en otras lenguas, aunque no llegase a haber contacto. No lo sé. Lo cierto es que al final el íbero llega al latín y desaparece, y el euskera sigue hoy en día. Pero puede ser, ¿eh?, que el íbero fuera en su momento una lengua de prestigio, seguro, probablemente de prestigio. Y puede ser factible un parentesco muy lejano, pero hoy en día no se puede determinar. Pero sí es cierto que hay una semejanza que llama muchísimo la atención, y es el sistema numérico vasco y el sistema numérico ibérico. Bueno, pues ahí tenéis una tabla, le echáis un vistazo. Pero eso, el que dos idiomas tengan unos números muy parecidos, no significa que sean lenguas hermanas o que una derive de la otra. O puede ser que por prestigio o por practicidad un idioma adaptase el sistema numérico de la otra. Pero se parece mucho. Falta el número 9. En euskera tenemos 9, ¿eh? No os asustéis. Pero no se sabe con claridad cuál era el 9 de los íberos, ¿vale? Bueno, a pesar del sistema numérico, hoy en día no se puede determinar que el euskera provenga del íbero o al revés. Quizás muy lejano, un parentesco. La vasco-caucásica, esta también, la de ríos de tinta que ha generado, pues tiene parecidos en algunas palabras del georgiano, del subano, del abjaso, del cabardiano.
pero pocas coincidencias gramaticales, fonéticas y de vocabulario. También hay una dificultad con las lenguas caucásicas. No existe un protocaucásico como si existe un protovasco. Entonces, no se puede comparar. A ver, para determinar parentescos, no puedes utilizar el euskera de hoy en día. Estructuralmente, vale, fenomenal. Y puede haber también variaciones a lo largo de los siglos. Pero os vuelvo a repetir, una parte muy importante del vocabulario del euskera actual es de origen latino. ¿Vale? Con lo cual, llevar eso a siglos atrás a lenguas del Cáucaso es complicado. Habría que comparar con un protocaucásico, pero como no es, de momento yo, por más que he investigado, no existe, pues es complicado esto. Bueno, lo pongo ahí. Habría que comparar no con el euskera actual, sino con el arcaico o con el protoeuskera. Venga, esta teoría está muy bien, es maja, es curiosa, cuando menos, es la teoría de la macrofamilia Dene caucásica. Bueno, estas teorías dicen que todas las lenguas del mundo se pueden agrupar en diferentes familias que a su vez se pueden agrupar en macrofamilias, ¿vale? Y así nos iríamos remontando hacia atrás. Utilizan el método léxico comparativo a gran escala, palabras de idiomas de todo el mundo, ¿no? Lo que nos importa, ¿dónde está metida la lengua vasca? En el grupo Nadené. En el grupo Dene caucásico, perdonad, y está formado por el Nadené, que son lenguas de Alaska, de Canadá, el grupo atabascano, como el navajo, el apache, el sino-tibetano, el chino, todo esto. Algunas lenguas caucásicas, el naali, el antiguo sumerio, el burusaski, esto es en la zona del Karakorum, el keto, esto creo recordar que es en Siberia, en una zona de Siberia, el gilíaco, que es en la isla de Sajalín, y el euskara. Al euskara lo meten ahí. Hay investigadores que opinan que el íbero y que el etrusco pudieron pertenecer a este grupo también, con lo cual, bueno, ahí sí podemos hacer un pequeño engarce con la lengua ibérica, ¿vale? La del vasco bereber, pues otra de tantas. El bereber, sabéis que es un idioma norteafricano en recesión desde el siglo VIII con la expansión árabe. Hay similitud en algunas palabras y marcas gramaticales, pero no se puede determinar nada. También el guanche, hay gente que ha intentado relacionar al euskera con el guanche, pero el guanche no deja de ser una derivación del bereber o del antiguo líbico, quizás. Entramos en la teoría de la vasconización tardía, que está, bueno, mucho juego. No trata sobre los orígenes del euskara, ¿eh? Esta viene a incidir sobre un apunte que os he hecho antes sobre el euskera en La Rioja, que viene a decir que al final de Roma o los inicios de la Edad Media se producen desplazamientos poblacionales, ¿vale? De gente que habla euskera. Y son desplazamientos poblacionales que provienen de Navarra o de Aquitania, ¿vale? Y dicen que los vascos actuales, Euskadi, lo que hoy en día más es Euskadi y zonas de La Rioja y de Burgos, no éramos vascos, sino celtas. Pero que esos desplazamientos lo que provocan es la pérdida de las lenguas célticas que se hablaban allí y se impone el euskera. Bueno, a mí me suena muy raro esto, pero no sé, es una teoría que existe, ¿vale? Me suena muy raro porque, una lengua como el euskera, que lleva en recesión siglos, que no es una lengua latina, no es ni siquiera indoeuropea, no tiene tradición escrita hasta el siglo XVI, que empieza a escribirse un poquito y tal y cual, joder, que de repente se desplace hacia el oeste y aniquile a lenguas célticas que se llevan siglos hablando, porque las lenguas célticas son anteriores al latín. Bueno, pues no lo sé. Las isoglosas de los dialectos vascos, según investigadores como Koldo Michelena, van de norte a sur. Y un desplazamiento de estos, según esta gente, es de este a oeste, lo cual no cuadra, ¿vale?, con las isoglosas actuales de los dialectos. Y lo vuelvo a repetir, a incidir en el... Joder, ¿desaparecen las lenguas celtas sin dejar ninguna influencia? Porque el latín ha dejado un mogollón de influencia en el euskera. Y de repente llegan los navarros y los aquitanos, entran en Euskadi,
y hacen desaparecer a los idiomas célticos y no dejan prácticamente resto. Pues es raro, ¿no? Dicen que es que las relaciones de los vascones con Roma eran muy buenas. Bueno, pero también hemos visto que hubo várdulos, que es la tribu que estaba en Guipúzcoa, que estuvieron en las legiones en el muro de Adriano luchando contra los pictos, los escoceses. Bueno, ahí os muestro un mapa con la distribución de las tribus estas, que dicen que no eran vascos, que eran celtas. A ver, una cosa sí es cierta, pero tanto en Aquitania como en Navarra, como supongo que en el Pallars y tal, a ver, los indoeuropeos, los celtas vinieron y estuvieron, ¿eh? O sea, pero estamos hablando, esta teoría dice que aquí no se habla de euskera, en lo que es Euskadi, la zona de Cantabria, La Rioja y Burgos, más próxima a Euskadi, no, allí se hablaban idiomas célticos y que van a ser barridos por los vascones o por los aquitanos. Bueno, es una teoría, sin más. Y poco más os puedo decir, ¿cuánto tiempo me queda? Hay cositas, sí, no se ha hablado de las ikastolas, no se ha hablado de la situación del euskera actual, pero me podéis hacer preguntas si queréis. No sé. Ah, bueno, esta encuesta. Esta es la última encuesta sociolingüística que se ha hecho a nivel conjunto en Euskal Herria. O sea, es decir, en el conjunto de sus tres entidades, Iparralde, Navarra y Euskadi. Es bastante reciente, es del 2016 y se hizo a mayores de 16 años. El 28,4% son bilingües. Pero de ese 28,4%, desde los 16 a los 24, de los 25 a los 39 es el 40, y de los 16 al 24 ya es el 55. Y tened en cuenta que de los 0 a los 16, a los 15 no se ha hecho, y eso es en muchas zonas de mi país, ese nicho poblacional es fundamentalmente ya bilingüe, proporcionalmente, eso hubiese aumentado más los ratios. Y luego hay, en el 2016 había un 16% de bilingües pasivos, es decir, gente que es capaz de seguir una conversación, de entender, pero que igual tiene que recurrir al castellano o al francés para poder interactuar. Esa es la definición de bilingüe pasivo, pero que entiende el idioma, ¿vale? El euskera, como los vascos hemos sido buenos pescadores, pues bueno, y buenos balleneros, hay muchos pueblos de la costa vasca, de Iparralde y de Oalde, que llevan ballenas en los escudos, pues íbamos siguiendo a las ballenas. Según se acababan en el Cantábrico, pues íbamos un poquito más para arriba, para el Mar del Norte, empezamos a ir más para allá, llegamos a Terranova, a Labrador y a Islandia. Y eso provocó en las relaciones con los indígenas, que se creara una especie de lengua criolla entre el vasco y las lenguas indígenas. Bueno, esta es la expansión ballenera, pero esto era siguiendo las ballenas, no iban a descubrir nada, ¿vale? Es probable, no digáis que uno de Bilbao ha dicho, es probable que llegase para 1300 y pico, pero documentalmente no se ha podido demostrar, con lo cual, pero sí es cierto que ya por 1300 y pico se sabe que en los puertos vascos se montaban grandes expediciones de barcos que tardaban muchísimo en volver. Y luego los vascos teníamos una ventajita, y es que tenemos sidra, también tenemos vino, pero tenemos mucha sidra. Siempre ha ido forma parte de nuestro pueblo, de nuestra cultura gastronómica. La sidra tiene una cosa muy buena, que es fantástica para luchar contra el escorbuto. Ellos no lo sabían, pero llevaban la sidra porque les gustaba y no cogían escorbuto. El escorbuto hacía estragos en las grandes singladuras transatlánticas y tal. Los vascos pues llegábamos bien hasta donde fuésemos. Y bueno, está documentado ya en estas épocas de la presencia vasca, eso está clarísimo, y de cómo los indígenas pues se relacionaban con los vascos en una especie de idioma mixto que se había formado entre ambos, ¿vale? Pues, por ejemplo, en Canadá, en Terranova y tal, pues los indígenas le llamaban Anía a los franceses. Luego, cuando empezaron a venir los franceses, pues coño, venían franceses y les decían Anía, Anía es Anaya en vasco, hermano. Les decían.
adesquidés, tal, amigos, adisquidear, hay muchas palabras que están y están recogidas, ¿eh? Y luego han dejado ciertos restos, no solo toponímicos en lengua vasca, sino también en la zona esta de Terranova y Labrador son muy abundantes todas determinadas ciudades o islas o bahías que llevan el apellido de Vasque. Y en Islandia va a suceder lo mismo, ¿vale? Va a haber un pidgin vasco-islandés, producto de la pesca de la ballena. Bueno, sin más. Y ahora ya... Muy bien, Miquel. Hemos llegado a la conclusión aquí de que todos somos hijos de los vascos. No. A mí no me pidáis ahora una pensión alimenticia. Si teniu alguna pregunta, les posarem totes juntes, la dieu i ho contestarà tot al final. Digues, Joan. Sí, una petita pregunta a Miquel. A veure, si me podries informar, per favor, les opinions sobre la unitat de la enseñanza de la lengua vasca, especialmente en estos momentos en que el parte del Estado tampoco le dan muchas facilidades. ¿Alguna pregunta más? Digas, Enriqueta. Yo quería preguntarte una cosa, ya lo has contestado, el porcentaje de personas que en estos momentos hablan euskera. Pero, si no estoy equivocada, en el Parlamento Vasco las sesiones son en castellano, ¿verdad? Bueno, Iván, a la pregunta tuya, ¿se me escucha bien? A ver, a la pregunta tuya, mi opinión personal de entrada, pues es fantástica. O sea, es que todos los idiomas tienen que estar hoy en día normalizados de cara a la enseñanza y de cara a los medios de comunicación. Entonces, el euskera, por las vicisitudes que ha pasado, pues esto se hizo muy tarde. Fue en el año 68, cuando se unifica definitivamente la lengua, se crea un euskara normativo, el denominado euskara batúa. Es que es necesario, es que un idioma no puedes, a ver, es que lo hacen todos los idiomas del mundo. En Andalucía, a los niños que les enseñan el castellano normativo, y en Galicia, el mismo, y aquí, el mismo, y en mi país, el mismo, el normativo. En Andalucía, luego salen a la calle y hablan pues su castellano, hablarán en andaluz, en Extremadura hablan en extremeño, pero joder, en la enseñanza tiene que ser con una norma. Y en los medios de comunicación no vas a montar en mi país una televisión en vizcaíno, otra en guipuzcoano, otra en alto navarro, otra en bajo navarro, en labortano y en suletino. Yo pienso que es así en todos los idiomas y es que el euskera no tenía futuro si no lo organizamos así. Porque, pero luego en sus casas y en los bares y en la gente, a ver, en la gente que aprende el idioma lo aprende en el normativo y será el idioma que sepa, el normativo, pero en los territorios donde sea de mi país, donde el euskera ha pervivido hasta el día de hoy, no ha desaparecido, la gente en sus casas con naturalidad habla su dialecto. Pero cuando pone la televisión, las noticias se las dan en euskara normativo. ¿Y la otra? A ver, en un país donde todavía no llegamos a la mitad de bilingües, aunque ya haya nichos poblacionales que lo superan, los más jóvenes ya superan, ojo, luego depende de zonas, ¿eh? No es lo mismo en Euskadi o en el norte de Navarra que en el sur de Navarra o que en algunas zonas de Iparralde. Pero bueno, vamos a hablar de conjunto de, al menos, idea cultural de Euskal Herria, ¿eh? Pues evidentemente, pues claro que en las sesiones del Parlamento Vasco y Navarro mucha gente habla en castellano, pero no es cierto que todos se hagan, eso no es verdad. Hay gente que habla en euskera y hay representantes parlamentarios o portavoces parlamentarios que utilizan indistintamente los dos en la misma intervención. Igual te empiezan hablando en euskera, luego pasan al castellano, luego pasan al euskera. Y todos los asientos del Parlamento Vasco y del Parlamento Navarro
tienen sus auriculares con traducción. O sea, no es verdad que en el Parlamento Vasco... A ver, igual si tiramos de estadística, pues sí es cierto que el mayor porcentaje sea en castellano, pero el euskera se utiliza con normalidad. ¿Qué más? Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada gara oian noiz baideza, muda hori gare doia. Zabalbideak eta aireak gure izkan zugarden aldar.